tardes, bienvenidos a Cocinando con la Biblioteca Pública de Aurora. El día de hoy estamos de manteles largos, no solo porque estamos comenzando el mes de la herencia hispana, pero también porque nos invitaron a este restaurante delicioso que se llama Antojitos Oaxaqueños. Y aquí están los dueños con nosotros, el señor Tino Reyes y la señora Verónica Reyes. ¿Qué tipo de comida podemos encontrar en este restaurante, señor? Acá tenemos comida oaxaqueña. La tlayuda, el tlacoyo, el huarache, la quesadilla hecha a mano, todo, la tortilla, todo lo hacemos a distancia, hecho a mano fresca. Toda la flor de calabaza, el tlacoche, la casa con queso. ¿Algún platillo único que es como en Oaxaca únicamente? Ah, la tlayuda, la masa. ¿Y qué es la tlayuda? La tlayuda es una tortilla tostada grande. Ah, le ponemos el asiento que le llamamos a una manteca, al último que queda de las carnitas, esa manteca le ponemos la pasta de frijol, le ponemos la carne que guste, al queso Oaxaca, quesillo, tomate, aguacate, queso fresco y un jalapeño arriba. Es un platillo muy completo, ¿verdad? Sí. También sé que ustedes tienen tamales oaxaqueños, ¿verdad? Sí, también. ¿De qué sabores? Tenemos de mole, y rojo, verde y rajas con queso. Perfecto, pues esperemos que hoy vean todo el video con la receta que nos van a compartir aquí en Antojitos Oaxaqueños. Señor, ¿nos puede dar la dirección y el teléfono? Sí, la dirección es 367 West Illinois Avenida, Aurora, Illinois. El número de teléfono es 630-999-0791. Y también nos pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Facebook, al nombre de Tino Reyes o Antojito Oaxaqueño. Perfecto. No se pierdan este video y ahorita nos vemos. Así le vamos a hacer eso se llama tlacoyo, es la masa morena o la masa azul que le llamamos, lleva frijol negro adentro, el frijol está preparado, lleva la hoja de aguacate, el pasote, y el procedimiento es, lo pasan a la prensa o la tabla. Después de la prensa le ponemos manteca a la plancha, poca manteca, le ponemos la tortilla arriba, mientras la tortilla se cocina le vamos a poner la carne que lleva. Esta es carne al pastor. Acá tomamos un nopal. Este lleva nopal, le ponemos un poquito de manteca arriba, tampa, cuando le damos la vuelta. La vuelta ya para que se cocine el otro lado. Ok, ahorita sí ya está listo. Entonces lo ponemos en el plato. Para prepararlo. Y este lleva su preparación en las salsa verde o roja, como guste. Lleva la carne que guste. Le ponemos cilantro, cebolla, queso fresco y un nopal
arriba. Y ese es el platillo, el tlacoyo.